Yo soy el único ciudadano chileno, y no soy, yo reconozco mi origen humilde y todas esas cosas, o sea, yo no soy enfermo a la facha. El único ciudadano chileno que habiendo sido destituido por el Senado de la República, llegó al Senado de la República en brazos de una elección popular. Nadie más. Hoy eso no puede ser porque hoy no, una persona que es destituida no puede ser candidato a senador. Pero yo fui destituido por el Senado. Ahora, ¿por qué fui destituido por el Senado? Porque se hizo una acusación constitucional en contra mía. Y yo me defendí en la acusación constitucional. Me acusaban de lo siguiente. Habían en esa época marchas que se hacían y alguna marcha que hicieron los estudiantes. ¿En Valparaíso? Y terminaron en una, en, en, una, en una escuela muy grande de mujeres que hay en la avenida Argentina. Y estos chiquillos bandidos le levantaron las polleras a las chiquillas porque los cabros son así. Nadie nah, nah, nah hizo nada, ni le pegó, ni la, ni la violaron, ni nada. Pero se armó un escándalo feroz. Entonces hay que hacer una cosa con... ¿Por qué? Porque el problema de ellos era que estaban destituyendo a buenos funcionarios del gobierno de la Unidad Popular. Al Franco Tobá, por ejemplo, lo destituyeron del cargo de ministro y el, el, el presidente lo nombró en otro ministerio. Y ya, entonces, este, este, este momento era propicio. Yo estaba hasta aquí ya. Yo me defendí en la Cámara de Diputados. Y fui a la comisión. Y en la comisión, los, los diputados demócratas cristianos, que eran amigos míos, la mayoría, porque eran de la época en que, en que nosotros estábamos eh, trabajando juntos, qué sé yo, me dijeron: Mira, Carlito, si te estamos haciendo un favor, hombre. Me... <laughs> la historia me, me reconoció después que me hicieron un favor. Si te estamos haciendo un favor, hombre, si nosotros sabemos que tú no tenés nada que ver en esto, pero, pero te, vamos a, a, te vamos a sacar igual. Entonces terminó esa, esa sesión y yo dije, ah, a esto me van a echar igual. No fui al Senado a defenderme. No fui al Senado a defenderme. ¿Y sabes por qué no fui? Porque cuando yo me defendí en la Cámara de Diputados, yo le dije, mira... Yo estoy totalmente de acuerdo con que ustedes hagan una acusación constitucional, pero háganla contra el intendente de Valparaíso, no contra mí. Pero si tú eres el intendente, Eso, ese día le dije yo: yo estaba hacía cuatro días en comisión de servicio en la isla Juan Fernández, y ya había un. El, 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 el abogado de la, de la intendencia estaba, 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 estaba eh, en mi cargo. Yo no estaba ejerciendo el cargo. O sea que ustedes tienen que eh, eh, acusarlo a él si quieren el problema de ustedes, pero a mí no. Yo soy abogado, le dije no se puede ser. Yo no, yo estaba en Juan Fernández. Entonces cuando el qué es lo que pasa que la acusación constitucional es una acusación que en el Senado se vota en conciencia. Y yo digo esto porque además de ser el único ciudadano chileno que fue destituido por el Senado y luego volvió al Senado en brazos del pueblo, soy el único ciudadano chileno que habiendo sido destituido por el Senado, votó posteriormente favorablemente la destitución de un miembro de la Corte Suprema. Es un hecho histórico también en este país.